Segundo bloque, y ahora vamos a hablar de algo que durante todo este tiempo nos preocupa mucho, que son la vacunación. Está en marcha una campaña muy importante. Argentina es uno de los países que mejor calendario de vacunación tiene del mundo, por lo cual no dejes de vacunarte. Ahora está en pleno la campaña de gripe y neumonía. Todas las vacunas son muy importantes. Y tenemos el lujo en nuestro programa de contar con el doctor Gustavo Lopardo, que es el presidente de la SADI, que es la Sociedad de Infectología, que es un médico donde cada tanto lo llamo, lo molesto, siempre atento y siempre con la última información científica. Y además voy a contar con otra profesional, que es la doctora Susana Devoto, que es la directora del Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que ya la tuvimos en el programa y que para nosotros también es un lujo contar con profesionales que la medicina no solo es su vida, sino que es su pasión. Entonces, queremos transmitirte estos conceptos para que vos no dejes de cuidar tu salud. Y para eso, tenés que vacunarte. Buenas noches. Este es un evento muy importante realmente, porque hoy es el último día, o el anteúltimo día de marzo. Ya empezó el otoño, en breve llegará el frío y con el frío inevitablemente van a llegar infecciones las cuales debemos cuidarnos y las cuales podemos prevenir. Y este evento de hoy tiene que ver con el lanzamiento de la campaña de la gripe, con el lanzamiento de la campaña de la prevención de la neumonía, y nos resulta muy importante que todos aquellos que puedan estar afectados por estas infecciones se vacunen para prevenirlas. Y creo que en realidad la confusión surge de que hoy estaba en el consultorio atendiendo y un paciente me decía que estaba con gripe. Le digo, mira, si estuvieras con gripe no hubieras venido al consultorio. Él tenía un poquito de miedo, moco, él tenía un leve resfrío. La gripe es una enfermedad que suele ser severa o puede ser muy grave o incluso nos puede llevar a la muerte. Sobre todo aquellas personas adultos mayores de 65 años, o a personas que tienen otras enfermedades, como los que tienen problemas cardíacos, respiratorios o diabéticos. Entonces la gripe es una enfermedad que se caracteriza por fiebre muy alta, dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, y tenemos una vacuna que es eficaz, es decir, que realmente logra prevenirla, por supuesto, no en el 100% de los casos, pero logra prevenirla, que es segura, es decir, que los efectos adversos son muy, pero muy inusuales y son generalmente leves, y tenemos una vacuna que en nuestro país es gratuita, que para aquellas personas que tienen indicación, el Estado nos la administra y tenemos que realmente prevenirla a través de la vacunación. Estamos hoy en el lanzamiento de la campaña de vacunación. Este fue un evento donde participaron todas las sociedades científicas y los mayores referentes asociados a la Dirección de Inmunizaciones. Con la idea de esto era un poco actualizar todo el calendario de vacunas que tenemos, que es un calendario ejemplo en este momento para la región, para el país, sin duda. Y en algunos casos, como pasa con hepatitis A, es un ejemplo global, digamos. Argentina tiene un lugar muy importante en inmunizaciones y de esto se trata, conservarlo, mantenerlo y lograr cada vez más con respecto a la aplicación de estas vacunas. Cuando uno dice neumonía, la gente se asusta. Yo tuve dos veces neumonía. Las mías fueron leves, porque siempre era muy joven. Pero la neumonía puede ser desde una enfermedad leve, autolimitada y que pasa en forma intrascendente, moderada, o llevar rápidamente a la muerte. Eso es todo el espectro de la neumonía. Y existen distintas causas de neumonía. Y algunas de ellas se pueden prevenir mediante la vacunación. La vacuna de la gripe previene también las neumonías. Pero una de las causas más importantes de neumonía es una bacteria llamada neumococo, bastante conocida por casi todos, y se puede prevenir a través de la vacunación. También este lanzamiento tiene que ver con la campaña de prevención de la neumonía neumocóxica. Hay que vacunarse sobre todo a aquellos adultos mayores, es decir, después de los 65 años, las personas que tienen enfermedades que las predisponen a tener neumonía o a complicarse, diabetes, enfermedad respiratoria, enfermedad cardíaca y otra serie de enfermedades que deberán consultar con su médico, y hay que darse las dos cosas, la gripe y la neumonía, una de un lado y otra del otro. Se pueden administrar las dos juntas. Es mejor administrar las juntas porque nadie quiere ir dos veces a vacunarse. Vayamos una vez y nos damos las dos juntas. A partir de los 65 años no hace falta una prescripción. Simplemente el documento dice que tenemos 65 años. En los que tienen menos de 65 años y tienen indicación, si yo tengo 50 y soy diabético, tengo indicación. Y en esos casos vamos a requerir la prescripción médica para
saber que esa persona, siendo más joven, tiene una enfermedad que lo predispone y debemos darle las vacunas. En este momento en el Ministerio ya tenemos todas las necesidades, tenemos todas las vacunas necesarias para comenzar la vacunación de invierno, tanto de neumococo como de gripe, y está asegurada la provisión de vacunas para toda la estación de, o sea, para toda la población objetivo, que es la que les dije, los que tienen riesgo, si utilizamos bien la vacuna y la indicamos a quien la tenemos que indicar, no vamos a tener ninguna dificultad con la vacuna. Desde la Sociedad Argentina de Infectología estamos trabajando desde hace años y cada vez con más énfasis en jerarquizar el rol de las vacunas en los adultos. Todos tenemos incorporada la importancia de vacunas en los chicos. Hoy hay vacunas para todas las edades, para los chicos, para los adolescentes, para las mujeres embarazadas, para los adultos y para los adultos mayores. Entonces, las vacunas tienen calendario en todas las edades. Desde la Sociedad Argentina de Infectología, desde SADI, trabajamos en eso. Hehehehe